It's true, pick apart the things I do. Been in hiding, backsliding, keep rewinding, pulling the thread through the loop, trying to find the faith. Buenos días de miércoles, amigas. Mi vida sigue siendo igual, así que vamos a estudiar y luego ya os cuento varias cositas, ¿vale? Hoy ha sido la primera vez que hemos hecho la compra online, nos la acaban de llegar, de traer a casa. Viene todo en bolsas, así que os voy a enseñar todo lo que hemos comprado, que es la primera vez que hacemos la compra por internet, la verdad, en mis 26 años de vida. Bueno, lo que hemos comprado ha sido tortillas integrales, pan de horno, el caldo de pollo de corral, cacahuetes, harina, pasta, arroz, mis zumos, bacon, queso rallado, escarola. Hemos comprado plátanos, albahaca, peras, parmesano y ya está. Esto es lo que hemos comprado. Ah, y una cosa que está ahí Cristian intentando, que yo creo que tengo con el cuchillo este. Ya. Yo creo que van a ser las barritas sí, de merluza. Sí, eso es, porque pone que es congelado, así que seguro. Yo creo que es eso. Ahora tengo que ver si nos han enviado todo, porque claro, no sé. Tengo que mirar el ticket. Sí, solo está. Bueno, amigas, os cuento varias cosas. No he grabado hasta hoy miércoles porque ayer y hoy, mañana y pasado y al otro y al otro y al otro, lo único que estoy haciendo y he hecho ha sido estudiar. Cuando subí el blog el domingo pasado, donde visteis mis nervios a flor de piel, mi agobio, muchas me mandasteis mensajes diciéndome que incluso habíais tenido que dejar de ver el vídeo porque lo estabais pasando mal. Entonces, sí que es verdad que luego recibí muchos comentarios positivos, pero me agobió un poco porque dije, tampoco quiero haceroslo pasar mal con mis blogs. Entonces he estado lunes y martes así como a ver si grabo, no sé qué. Y ayer os pregunté a través de mi Instagram, que lo tenéis abajo, ¿qué queríais que hiciera? Que grabara, porque os propuse dos opciones: grabar el día de hoy y mañana en formato Reels de 30 segundos o incluirlo en el blog, porque os dije que los días que iba a grabar sí o sí iban a ser viernes y sábado, porque iba a tener un poco más de tiempo libre para hacer cosas diferentes para vosotras, porque si no iba a ser todo un rollo. Pero la encuesta salió ganando que lo incluyera en el blog, así que eso es lo que estoy haciendo. El blog de este domingo va a ser de miércoles a sábado, ¿vale? Y bueno, una noticia super guay que os di ayer es que he aprobado el examen que tuve el viernes, el que visteis que me levanté a las 5 de la mañana para repasar. Valió la pena el esfuerzo y el madrugón porque he aprobado, estoy muy contenta. Me quedan ya solamente dos exámenes, uno el lunes, es decir, si estáis viendo el vídeo el domingo, mañana me queda el penúltimo y el último de todos es el viernes. Así que bueno, esta mañana he terminado ya los resúmenes del que tengo el lunes. ¡Qué susto me has dado, baby! Ah, perdón, está grabando, pensaba que estabas aquí. ¿Qué tal? Bien, Cristian está. ¿Qué está haciendo Cristian? ¡Tiscas! Vieron aquí el perro a saludarme. Bueno, la cama está deshecha. La cosa es que me he duchado esta mañana, me he lavado el pelo y hace tiempo recibí un pedido de Fenty Beauty, ¿vale? Que no os lo enseñé por aquí ni por stories, porque sinceramente lo recibí, lo guardé y no os lo enseñé. Y es una gama para la piel. Ya sabéis que a mí me encanta cuidarme la piel, intento cuidármela lo máximo posible. He estado utilizando la de Freshly Cosmetics, que es la que llevo utilizando todo este tiempo, pero yo que sé, he dicho, ¿qué hago para entretenerlas un poco? Pues me pongo a echarme cremas nuevas y así veis a lo largo de esta semana cómo me va funcionando la piel. Os voy a enseñar ahora cómo tengo la piel más de cerca para que lo veáis. Ahora por el estrés y por todo la tengo un poco peor que antes, pero tampoco la tengo mal, mal, mal. No me tengo que hacer las cejas, ¿vale? Y eso, pero así tengo la piel ahora mismo. Podéis ver que tengo pequeños granitos por aquí por la mascarilla. Esta parte la tengo un poco mejor por la nariz y la frente, así que bueno, no la tengo mal del todo, pero tampoco la tengo perfecta. Así que vamos a probar esta gama de productos, que viene un limpiador que no lo voy a utilizar, lo utilizaré esta noche, ¿vale? Luego viene un Porcelain Toner Serum, es como una especie de serum de tónico, a ver si viene en español, a ver, no viene en español, maravilloso. Luego viene una crema de día y por último viene la crema de noche. El limpiador, esta es la crema de noche. El limpiador y la crema de noche la utilizaré por la noche y ahora voy a utilizar el tónico y la crema.
que os la voy a enseñar de cerca para que veáis cómo son, ¿vale? Así venía el paquete con la cara de Rihanna, Fenty Skin, la nueva línea que ha sacado para la piel. Y aquí viene el limpiador facial. Esto que, bueno, amigas, ya sabéis que yo siempre os pido ayuda, así que si sabéis cómo se utiliza específicamente, decírmelo porfa. Este es el por... bueno, un tonificador, serum, no tengo mucha idea. Luego, esto sí que sé que es una crema y esta es la crema de noche. Así que voy a utilizar estas dos cosas primero. Vale, he estado leyendo y es un tonificador, es un tónico serum. Y yo cuando me compré el tónico de Cucumber de la línea verde que siempre he utilizado de Kiehl's, me dijeron que los tónicos... ¡Hala! No viene con dispensador, esto es un poco negativo. Se tienen que aplicar con las manos. Sin algodón ni nada. Es un poco gelatinoso. No es líquido líquido. Mirad, es como gelatina. Así que lo tengo que calentar con las manos y aplicar por todo el rostro. Huele huele súper bien, amigas. Huele bien, el perro está bien. Y bueno, pues me lo aplico por todo. Supuestamente lo que hace es minimizar poros, tonificar la piel. Y pues bueno, se queda la piel un poco tirante. Bueno, no, se queda como untuosa. Una vez que ya he aplicado el tónico, ahora voy a aplicarme la crema. Que la crema pone utiliser tus les jours son... Vale, aplicar con los dedos. La crema es... ¿Qué es esto? Viene así. Viene lo que es la crema y el envase... Estas modernidades, de verdad, amigas. Bueno. Ah, bueno, se cierra, se abre, se cierra, se abre. Vamos a leer las instrucciones. Hidratación. La de no sé qué. Protección solar. Una crema, amigas. A ver cómo es la textura. Vale. Es tipo rosita, es como rosita y es bastante untuosa. A lo mejor me he pasado 8 pueblos. Huele muy bien, la verdad, huele como a flores, a rosas. Y creo que me he pasado muchísimo, 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 pero bueno. Por el cuello y yo creo que ya está. De momento no, mi piel no la ha absorbido, ¿vale? No, noto la piel untuosa. Se resbalan los dedos. Que sinceramente yo, pese a tener la piel grasa, ahora en invierno no me importa dejarme la piel como con aspecto untuoso, porque es como la sensación que tengo es como muy suave, me deja la piel muy suave y no es como grasienta. No, pese a que tengo la cara untuosa ahora mismo, no es como una sensación grasienta, es más como una sensación como si me hubiera puesto aceite. No sé, y el olor es súper relajante, la verdad, el olor me ha relajado un poco. Me voy a echar la crema antes de los exámenes. Amigas, no sé si es para todo tipo de pieles o es para pieles grasas o no tengo ni idea. Si lo sabéis vosotras, me lo podéis decir. Voy a guardar, os voy a enseñar cómo tengo la piel ahora, que la crema ya se está absorbiendo, pero te deja la piel como muy aterciopelada. Parece que me he puesto un aceite en la piel. No vais a poder ver cómo tengo la piel, no la podéis tocar, pero mirad, te la deja como muy jugosa. Pero no es aspecto grasiento, amigas. Lo único que ahora se me han activado todos los granitos. Mirad, aquí también tengo algunos. No sé. De momento la sensación me gusta. A ver qué tal me funciona esta semana. Y ya os contaré. Por cierto, no os lo he contado. Os cuento esto y ya me voy a poner a seguir estudiando, ¿vale? El 11 de febrero, si todo va bien, tengo hora para ponerme otra vez labios un poquito. Ya sabéis que yo me he puesto dos veces. La primera fue con Carla Barber, que fue una colaboración cuando yo estaba en el programa de Morning Glory. La segunda fue en febrero del año pasado, que me lo hice con La Rubia, que también tenéis aquí en el canal un vídeo de cuándo fue. Y ahora va a ser la tercera vez que me ponga. Me voy a poner muy poquito. Y sobre todo en la parte de arriba, ya sabéis que el labio de abajo lo tengo yo gordito. Me lo voy a como perfilar un poco y seguramente os lo grabe, como no. Así que ya os contaré, es el 11 de febrero a las 4 de la tarde. Porque la cosa es que tengo una compañera, bueno, no es compañera mía de clase porque ella estudia también marketing, pero está en el campus de Fuenlabrada. Bueno, pues al final hablamos un montón porque tenemos a los mismos profesores, pues lo típico, ¿no? Para preguntar si tienen los mismos apuntes, cosas de esas. Y me habló, se llama Celia, y me habló y me dijo que su mamá tenía
una clínica. Entonces, pues ahí fue. Es la clínica de la mamá de una compañera mía de clase. Bueno, de carrera. Así que ya os contaré a ver qué tal. Me voy a desenredar el pelo, que si no se me va a quedar esta parte aplastada. No sé si os pasa que si estoy mucho tiempo con la toalla se os queda como esto aplastado. Y voy a seguir estudiando. ¿Qué? En la compra que hemos recibido, compramos albahaca. ¿Por qué? Porque estábamos obsesionados con el pesto y con el falso risotto, ya lo sabéis. Así que vamos a comer hoy pasta al pesto y tengo muchas ganas de comer. Hambre no tengo, me voy a hacer un té, que ya me ha hecho antes Cristian uno, pero me voy a hacer otro té. Que el otro día compramos el de manzana y canela de Mercadona, que está muy bueno, así que os lo recomiendo y no es muy caro. Y me callo. Y me voy a poner a estudiar. ¡Yuhu! Mirad, por cierto, es una tontería, pero ¿os acordáis que eso estaba antes en el salón? Pues mirad, lo he puesto aquí. Lo he colgado ahí en la cortina. Y bueno, mirad, queda... A ver, es que ahora mismo está contra luz y está la cama sin hacer los productos que acabo de utilizar. Pero bueno, creo que queda bien. Mirad, amigas, este es el té que os decía, de manzana y canela. Que está buenísimo, la verdad. Es muy así, es muy invernal. Amigas, esta soy yo y este es mi ordenador, que... A ver si lo podéis ver, lo que me acaba de pasar. El ordenador se ha caído, estaba con el perro y el perro... Bueno, ha sido culpa mía, ¿no? El perro. Así está. Me estoy pasando mierda, si es adiós. Esperad, que es que la estoy liando. Nada, que me estaba pasando... He conectado el disco duro para pasarme las cosas más importantes y he llamado al seguro porque eso, amigos, se me ha roto la pantalla del ordenador en mitad de exámenes, en mitad de todo. Todo maravilloso, pero mirar, hay una parte positiva del día de hoy. Y es que vamos a comer. Se ha apagado, ¿eh? Ya. Hoy para comer Cristian ha hecho pesto, que ya sabéis que nos encanta. Así que bueno, que todos los problemas sean que se estropee un ordenador, la verdad. Jopetas, amigas, de verdad, el día se ha torcido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me he traído el ordenador grande aquí. Lo único que me tengo que descargar la plataforma de Teams, que es donde yo daba las clases, porque en este ordenador no lo tengo. Entonces no sé si se me va a sincronizar con lo que yo tenía o qué. Y ay, Dios mío de mi vida, me van a llamar ahora porque yo juraría que tengo contratado un seguro con el Corte Inglés. He llamado, pero claro, son las 3, van a ser las 4 ahora. Llamaba a las 2 y claro, me han dicho: te llamamos más tarde porque mi compañero está ocupado, que estaría comiendo el pobrecillo, y la verdad que lo entiendo perfectamente. Entonces estoy esperando que me llamen y que me comenten si me cubre el seguro ese, porque el ordenador funciona, lo que se ha roto en la pantalla, que se ha dado un golpe contra la mesa del salón, porque todo ha sido porque estaba yo con el ordenador en el sofá y ha venido el perro, se ha metido y el ordenador ha hecho pumba y se ha caído. Así que bueno, que todo lo malo sea eso, de verdad, pero es una... Porque sí, porque lo es. Me he pasado a un disco duro toda la información que creo que va a ser importante en el caso de que tengan que formatearlo. Y ya está, y si pierdo cosas, también me he pasado la intro y la outro que veis en los vídeos, porque la tenía en el portátil, que es donde yo edito, para poder editar el vlog este para el domingo en el grande. Así que si se me olvida alguna cosa más, me he pasado temas de facturas y del trabajo, que también era importante, documentación de la universidad, y ya pues, yo qué sé, no sé, estoy, me ha dado todo el bajón, la verdad. Me he desmotivado muchísimo para estudiar, y ya estoy asqueada. Bueno, el examen de lunes, uy, voy a terminar rompiéndolo todo. El examen de lunes son 10 temas, y ya me los he resumido, mirad lo poquito que es. Bueno, a ver, poquito, son unas cuantas hojas, pero... 10 temas en esto lo veo bastante guay. Y ya pues me toca repasarlo para el examen. Y el examen del viernes, aún estoy el viernes que viene, aún estoy haciendo un par de cosillas que todavía ese no me lo sé. Pero bueno, es que tampoco he tenido mucho tiempo. Así que nada, voy ahora a organizar el ordenador este grande para ver qué tengo y para ver qué me falta. Y a ver si me llaman los del Corte Inglés para ir a llevar el ordenador, aunque si no recuerdo mal, la última vez, porque este ordenador ya lo tuve que llevar una vez a reparar porque a Cristian se le cayó una cerveza y me lo cubrieron, y si no recuerdo mal, me lo vinieron a buscarlo a casa. Así que a lo mejor vienen a buscarlo a casa, no tengo ni idea. Qué mal. Mirad, amigas, lo que me acaba de llegar. Mucho ánimo, Rebeca, todo pasa y la satisfacción de después es increíble. Regalito de Cristian. Mira, Cristian ha hablado con Marieta y me han mandado... Madre mía, es que de verdad me siento hasta mal porque todas las semanas tomo marietas, pero es que las tenéis que probar si sois de Madrid.
Están espectaculares. Mis favoritas de chocolate blanco. Así que bueno, sé que veis mis vídeos, Maritas, así que millones de gracias. A Cristian también le daré las gracias. Y pues mira, por lo menos el día de hoy se ha mejorado un poco. Me acaban de llamar los del Corte Inglés y no cubre. En plan, no tengo seguro. Yo pensaba que sí, pero no tengo seguro. Así que tengo que llamar para pues que vengan a por él y que me digan cuánto más o menos costaría la reparación. Dios mío, de verdad, ¿por qué soy tan pringada? Hoy estoy que no estoy. Madre mía, qué horror, qué vlogs más malos y qué energía tan negativa os estoy transmitiendo, amigas. Lo siento muchísimo, pero es que es la realidad de mi vida en estos momentos. Voy a quedarme aquí sentada, bueno, más bien tumbada, porque no me apetece hacer nada. Y tampoco pasa nada, llevo estudiando todos los días, pero un día que esté así tampoco pasa nada, tampoco me voy a martirizar. Peor sería tener el examen mañana y no saber nada, pero por lo menos si me hicieran el examen mañana ya sabría algo. Del viernes a lo mejor tendría más lagunas, pero del lunes lo llevo bastante bien. Así que yo creo que hoy por la tarde me lo voy a tomar de relax. Me he tomado dos marietas, no voy a tomar más porque tampoco es plan... Me estoy clavando la pinza. Tampoco es plan de tomarme ahí toda la caja. Pero bueno, encima hoy de cenar tenemos filete de ternera. ¿Dónde está? Que no me motiva nada, pero bueno, es lo que hay. Para hacer eso, creo que iba a hacer hoy, Cristian, filete de ternera y patatas al horno o algo así. No sé, no me apetece mucho, pero es lo que hay. Voy a descansar un poco, que son las, que os he, las 5 menos cuarto ya. Menuda tarde más productiva. Y de cenar tenemos filete de ternera y ensalada con cosas que teníamos en la nevera. Así que esta es nuestra cena. ¡Que aproveche! Buenos días, amigas. Hoy está el día súper gris, por eso tengo que poner esto. Lo primero que hemos hecho hoy ha sido descender una lavadora, hacer la cama y vamos a preparar un cafecito. Creo que ayer os enseñé que ya había puesto aquí, bueno, no me acuerdo, el portátil no, el ordenador de mesa. Aquí tengo los apuntes que ahora me toca repasar. El ordenador está aquí, que ya os dije que no me lo cubre el seguro, así que tengo que llamar al Corte Inglés o algún sitio para ver cuánto me cuesta. Que la verdad que va a ser un buen palo, la verdad. Y aquí tenemos nuestro cafecito. Café terminado y ahora toca repasar todos los apuntes. Hoy me voy a... El examen es el lunes. Entonces, hoy voy a repasar por la mañana tema 1, 2 y 3. Por la tarde 4, 5 y 6. Mañana viernes 7, 8, 9. Y por la tarde el 10. Así, por la tarde mañana viernes solamente repaso un tema. Y por la tarde puedo estar más relajada como es viernes. Pues así aprovecho, vemos alguna serie, hacemos algo, ¿no? Y luego así el fin de semana repaso, repaso, repaso. Y también me pongo con la otra asignatura. Pero por lo menos para antes del fin de semana tener ya repasado el examen del lunes. Para lo que para sábado y domingo pues ya daré los últimos toques y retoques. Para probar, amigas, para probar, para probar, para probar. Y la asignatura que tengo el viernes, pues lo que haré será estudiar por las mañanas, que tengo la mente un poco más fresca. Y por las tardes, la asignatura del viernes, pues subrayar y hacer eso. Porque de la asignatura del viernes no me voy a hacer resúmenes, voy a hacerme solamente esquemas. Porque voy con menos tiempo y pues creo que va a funcionar bien, o eso espero. Y bueno, me he puesto anillos. Que ya sabéis que, bueno, llevaba el que me regaló Cristian por mi cumple, que era dorado, pero ya le dijeron a él que con los geles hidroalcohólicos y lavándome las manos tanto, pues se iba a poner era plata, bien. Claro. Y pues bueno, me he puesto otros más que tenía y ya está, porque me apetecía ponérmelos, porque ayer me estuve, mirad, esperar. Ayer estuve limándome las uñas y echándome el producto de... Joder, es que no estáis viendo nada. A ver, esperar un momentico. Ahí, ahí podéis ver. Es que yo creo que tengo las uñas bastante bien. Si me seguís desde hace años sabéis que yo las uñas las tenía fatal. Y ahora, gracias al endurecedor de Clínica Alemana y a echarme crema Nivea todas las noches, es que no tiene ni punto de comparación. Y llevo brillito. Ayer me puse el endurecedor y por encima brillito, para que quedaran un poco más monas. Porque me las pinté, visteis en el blog pasado que me las pinté, pero es que se me quitó al momento. Y el brillo al final se te quita y no lo notas tanto. Así que nada, me voy a poner a estudiar. Mirad, estoy haciendo la comida y hoy he hecho con una especie de revuelto con patata, cebolla, un poco de chorizo que tenía, pimiento rojo. Y para acompañarlo con salmoncito que voy a hacer a la plancha. Así que a que se haga esto a fuego bajito y comeremos. Y mientras cocino, amigas, que estoy viendo, a ver si alguien lo sabe. Se ve fatal, lo siento, pero bueno, tengo apoyado ahí en la cafetera. ¿Alguien sabe lo que estoy viendo? Por quinta vez. Bueno, se me ha quemado un poco,
Y aquí tenemos el salmón, así que es lo que vamos a comer. ¡Que aprovechen! Bueno, han pasado muchas cosas desde que hemos terminado de comer, pero han tocado el timbre y he recibido un paquete que, si visteis el vlog, es que creo que no es el del domingo pasado, el anterior. ¿Os acordáis que os dije que compramos, en dónde fue, en el campo, unas patatas de sabor jamón que nos encantaron? Mirad. Pues la marca se puso en contacto conmigo para enviarme este kit premium, ¿vale? Y con una nota incluida que pone un montón de cosas, entre ellas que se murieron de la risa porque yo llamé a la marca Frit Navich y es Frit Ravich. Y bueno, que han visto que nos gustó muchísimo y nos han mandado un aperitivo premium que, bueno, flipar. Esto no, en plan, no me está pagando por esto, obviamente me lo han mandado de regalo, como vieron que nos gustó mucho y nos han mandado las patatas, que por cierto me han dicho que han recibido el premio sabor del año 2021, porque es que las tenéis que probar, están perfectas, están buenísimas. Luego nos han mandado un vermú muy fuerte, unos picos, estos son berberechos, jaboncito ibérico, que ya sabéis que nos encanta. Así que bueno, millones de gracias de verdad a Frit Ravich, lo voy a decir bien, porque la verdad que nos ha encantado. He terminado de estudiar, me he puesto ahí un vídeo de Clarice y mirad lo que nos hemos preparado. Hemos abierto el jamoncito y los picatostes que venían en el paquete de las patatas de jamón, que las tomaremos este fin de semana. Y de verdad que ya sabéis que Kristen y yo somos fan de los picatostes y del jamón. Así que de verdad que nos ha hecho muchísima ilusión el envío. Y ahora seguramente tenemos alguna peli. Y una cosa, amigas, que os iba a contar algo Cristian, pero justo lo ha llamado su tío Gerard, mi amor. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir a las amigas? No. ¿Algo relacionado con qué vas a cenar hoy? Ah, ¿qué voy a cenar hoy? Amigas, ¿qué va a cenar hoy? Que está contento, ¿qué va a cenar? ¡Pizza! ¡Qué mentiroso! ¡Que no! Te voy a cenar, a ver si lo adivinan. En el siguiente clip vais a ver lo que voy a cenar. Pero si todavía son las 7, mi amor. Uno, dos, no, 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 vale, vale. Hasta la cena no se graba más. No, vale. Una, dos y... ¡Ey! Ahí tenéis la respuesta, amigas. Se ha pedido sushi. Y yo lo que me he pedido hoy, porque tampoco iba a cocinar, a ver, rodilla. Que no sé si alguna vez os lo he dicho, pero Kristen y yo somos super fans, yo más, de el sándwich de pollo al curry. Luego me he pedido uno de jamón y una focaccia que me recuerda a la rubia, que es de mozzarella con tomate seco, que ya sabéis que a mí me encanta el tomate seco. Y el niño, iba a decir pizza, pero no. ¡Sushi! ¿De dónde? Kawasuchi. ¡Que aproveche! Buenos días de viernes, amigas. Tenemos obras en la calle debajo de mi casa y toca estudiar. Buenos días de viernes, amigas. Bueno, si me veis estoy mojado, es que me acabo de lavar los dientes. Bueno, estoy repasando. Y también, si me preguntáis, esto está siendo mi pijama de estos días. Por eso me estáis viendo todo el día con esto, porque llevo el conjunto con el pantalón, que es de... Bueno, tenéis ahí a Cristian jugando a la play, se le ve la cabeza. ¿Este conjunto de dónde es? Creo que es de Boho o de Shane. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, estoy empapada porque me acabo de lavar los dientes. Y nada, estoy estudiando y os tengo que decir que noto muchísimo la diferencia de cuando estudio por la mañana o por la tarde. Por la mañana estoy mucho más fresca, todos los conceptos se me quedan más claros y me duran más en la cabeza. Así que nada, estoy repasando ya el tema 6, son 10 temas, a ver si lo termino antes de comer para por la tarde darle un último repaso y ya a lo mejor mañana ponerme con la asignatura del viernes. Llevo desde que os comenté el miércoles limpiándome la cara con el producto este de Fenty Skin, que me está encantando. Quiero que veáis de cerca cómo tengo la piel. Tengo bastantes granitos, pero porque estoy terminando justo con la regla, pero creo que la tengo bastante bien y me está gustando bastante. Eso sí, de crema estoy utilizando por las noches la de Fenty Skin, pero por las mañanas me pongo la de Freshly Cosmetic antigranitos, que de verdad yo os la recomiendo porque para el tema de granitos funciona súper bien, los seca. Cuando tenéis ahí un granito que pensáis que está a punto de salir, os echáis la crema y se os va secando poco a poco, no hace que en plan, lo típico que no, que te ves notando, no te lo tocas y a los dos días tienes un grano gigante. Esto como que reduce la aparición de, que bueno, reduce que crezcan esos granitos. La verdad que estoy súper contenta con esa crema, la utilizo todos los días. Y ahora, para limpiar, sí que estoy limpiándome con este, que es que no estáis viendo porque hay mucha luz, bueno, mucha luz, está el día nublado, pero como estoy en la ventana pues se ve, pero me está gustando bastante el limpiador de Fenty Skin y la crema de noche. El serum la verdad que sí que me gusta, pero para el día a día a lo mejor no tanto, porque me deja la piel como una sensación como aceitosa, pero no desagradable, pero eso.
Así que nada, me he echado la crema, me lavo los dientes, el pelo me lo lavé ayer, pero llevo un moño porque para estudiar no puedo estar con el pelo suelto. Me voy a hacer un té del de manzana y canela que visteis el otro día que me encanta de Mercadona, que ayer me escribisteis algunas, porque os recomendé el té por stories y me dijiste, Rebeca, ¿cómo no se ponen en contacto contigo los de Fitvia y todo eso? Y os tengo que decir que sí se han puesto en contacto conmigo. Y incluso estuvimos hablando para ver cómo podíamos hacer la colaboración, pero al final no surgió. Y bueno, pues no pasa nada. Yo la verdad que es una cosa que en algún momento sí que me ha apetecido probar esos tests, porque como todo el mundo los promociona, dicen que son una maravilla, pero entre nosotras amigas creo que son un poco caros. Me estoy cavando mi propia tumba y ya no voy a volver a colaborar con ellos en la vida, pero para mi gusto son un poco caros, pero igual que lo de T-Shop, en plan, para mí es como, una vez fui con Laura porque ella quería comprarse una cosa y es que son carísimos. En plan, a mí me gustan las infusiones y los tés, ya lo sabéis, pero no sé, gastarme, no sé, me estoy cavando mi propia tumba, seguramente me arrepiento de decir esto, pero es la realidad, amigas, ¿para qué os voy a mentir? Así que eso, voy a seguir estudiando. Eso sí, los cascos, ¿os acordáis que estos me los compré? ¿Cuándo me los compré? Antes de Navidad, antes de Año Nuevo, ¿no? La mejor compra que he hecho, amigas. Y esos no son los pros, son los baratos de Apple, que son los que valen 120 euros, una cosa así. Y luego tenéis los pro, que son 300, no sé cuánto. Pero estos funcionan súper guay. Yo había probado los de Xiaomi, se me rompió uno y me dejó de funcionar. Así que de verdad que yo os recomiendo muchísimo los de Apple, porque mirad, creo que son una inversión que te dura toda la vida, me dura muchísimo la batería y estoy súper contenta. Y nada más, amigas, de verdad, estoy cansada ya. Pero bueno, ya quedan dos exámenes. Uno el lunes y otro el viernes. Así que a darlo todo. Ojalá, Dios mío, aprueba todo y podamos celebrarlo. No sé cómo, pero si apruebo los dos exámenes que me quedan, amigas, algo os haré, algo tengo que celebrar con vosotras, porque me habéis aguantado estas semanas que vaya tela. Pobrecillas mías, que lo habéis pasado mal con mis agobios. Así que algo... Ay, ayer hablé con mis padres también y ya he hablado con ellos. Y en cuanto termine exámenes tengo que hacerme la prueba de la lactulosa del tema del estómago, porque ahora con los nervios he vuelto a bajar de peso, pero ya creemos que es un tema de nervios. Yo lo paso muy mal, cuando estoy muy nerviosa tengo ganas de vomitar, se me pone toda la piel, se me pone en la piel como un sarpullido, me dan temblores, en plan, me pongo muy mal y he vuelto a perder peso. Habéis visto que encima estas semanas tampoco es que hayamos comido solo ensaladitas y verduritas, que me he comido galletas de Marietas. Que si mucho no frito, porque utilizamos la air fryer, que ya no quiero, espera, que es que me voy a sentar porque como siempre va para algo esto. Me dijisteis una vez que no, que no está bien que diga que estamos comiendo mal o que cosas así de mi alimentación, porque es un tema que es muy personal. Entonces yo con esto no os quiero decir que haya adelgazado porque haya comido así, sino os quiero decir que pese a estar comiendo bastante, ya sabéis que yo cuando tengo, me tiene que venir a regla, tengo muchas ganas de comer y comer comida no muy buena, pero con el tema de los nervios pues he vuelto a adelgazar. Entonces cuando termine los exámenes voy a ir a hacerme, me queda una prueba de lo del médico, os acordáis que hace tiempo os comenté que estaba de médicos, pues me queda solamente la prueba de la lactulosa, que tenía cita un día, pero justo ese día tenía una presentación de una asignatura, entonces tuve que cancelarlo porque claro, no le servía al profesor ese justificante para la prueba, y porque encima era un trabajo en grupo, entonces pues no se podía. Y luego voy a empezar al psicólogo. Mi madre me ha dicho que le han recomendado uno, así que en cuanto termine los exámenes voy a probar, porque amigas, realmente creo que lo necesito para mi salud, porque a veces pienso que me va a dar un infarto, sinceramente lo siento. Yo no tengo diagnosticada ni ansiedad ni nada, pero es la sensación que yo tengo cuando me pongo muy nerviosa, si me falta el aire, siento que me va a dar algo, un mini infarto o lo que sea. Entonces creo que me va a venir súper bien. Muchas me lo habéis dicho también cuando visteis el vlog del domingo pasado, que está, es que lo paso muy mal, es que lo paso muy mal, y ahora lo habéis podido ver un poco más porque me habéis visto justo antes de los exámenes o durante la semana. Así que estoy contenta por esa parte. Ahora mismo mi sentimiento es que no ahora mismo pienso que no creo que me puedan ayudar a relajarme, porque al final
es mi pensamiento, que a lo mejor luego, ojalá, Dios mío, que cuando empiece, os lo contaré como siempre, me ayuden a controlar mis nervios, a aprender a respirar, a... Pero claro, muchas veces cuando me pongo nerviosa me dice la gente, vale, pero primero piensa por qué te pones nerviosa. Intenta analizar la razón e intenta como darle la importancia que tiene. Pero yo eso lo he intentado mil veces, de pensar, vale, Rebeca, estás nerviosa, ¿por qué? Porque tienes un examen bueno, has estudiado, te lo has currado, lo que tenga que pasar pasará, pero tampoco se acaba el mundo, hay problemas mayores. Yo eso lo tengo en mi cabeza cuando me pongo nerviosa, pero no puedo remediarlo, no puedo, no sé hacerlo. Entonces, bueno, pues voy con un poco de incertidumbre y con un poco de dudas de si realmente me van a ayudar, pero pues hasta que no lo viva no os podré decir si me ha ayudado o no. Así que eso, ya lo iréis viendo. Este año voy a empezar con eso, con el tema del psicólogo. Debería también hacer ejercicio. Me habéis dicho muchas que el tema de los nervios y todo eso, los agobios, se van con el tema del ejercicio. Así que también quiero empezar a hacer gym. Lo único que, dada la situación actual, el tema de los gimnasios y todo eso, por ejemplo, Cristian entrena en casa, tiene aquí sus pesas, se hace un banquito para hacer press banca, todo eso, luego sale a correr. Pero yo correr, amigas, es que yo he probado muchas veces el tema de correr y lo llevo fatal. Pero a lo mejor yoga o pilates o algo así sí que me lo planteo. Pero bueno, ahora mismo en mi cabeza solo tengo los exámenes. Y en cuanto termine exámenes, luego tengo el examen oficial de inglés, que tengo que inscribirme el lunes, que no se me olvide. Y lo tengo el 29 de febrero, creo, a final de mes. Así que bueno, ese examen más o menos pues no me agobia. A ver, me agobia, pero no es como de teoría. Al final el examen de inglés lo que tienes que hacer es practicar. Y ese lo tengo el 29 de febrero, creo, el 28. ¿Qué digo, 29? Bueno, lo tengo el último día de febrero. No, el último día es domingo, porque encima este mes es el que ocupa todo el calendario y es perfecto para la gente con TOC, porque empieza el lunes y termina el domingo. El 27, entonces. 28, 26, 26, 26 de febrero. Bueno, da igual, que me callo. Sería mi último examen, pero realmente, pues eso, de teoría, el último es el viernes. Nada, amigas, oye, mañana, bueno, este día estoy viendo el blog, por favor, desearme suerte, que me habéis dado mucha suerte los otros dos que tuve, así que por favor, no dejéis de darme suerte y que me funcione súper bien. Y el tema de las velitas también, el otro día le decía a mi madre, porque os comenté que yo cuando, yo creo en que mi familia de allá arriba me ayuda, ¿no? Y yo le decía, joder, mamá, no sé si me han ayudado mucho, pero realmente creo que sí que me han ayudado, porque creo que sí me han ayudado. Y por eso, bueno, he aprobado no solo por ellos, sino porque también he estudiado, pero me han ayudado. Así que ellos y vosotras me estáis ayudando también. Así que no se os olvide desearme suerte, que me está funcionando muy guay. El perro está ladrando y Cristel está haciendo la bronca. Que me voy a estudiar, amigas, que tengo que aprobar sí o sí el examen del lunes. Y ya me callo, que llevo 9 minutos hablando y el vlog va a ser yo, mi cara, pero bueno. El 4 de febrero, de la semana que viene, empiezan los nuevos vlogs, nuevas cosas, nuevas temáticas. Y también contenido para Instagram. Y ya me callo, adiós, Rebeca, venga, vamos. Pues mirad, amigas, no tiene la mejor pinta, pero está buenísimo. Me he triturado 3 peras con un vaso de agua. Y os acordáis a quién le gustan las peras, ¿no? Lo malo que hoy no lo voy a poder dar. Y sé que es mejor tomar la fruta entera, pero es que no me está saliendo la muela del juicio y me duele mucho al masticar. Y tenía hambre, así que me he hecho nada. 3 peras trituradas con un vaso de agua y a seguir. Mirad lo que me ha hecho hacerle, me ha hecho partirle peras, una pera para él, porque le encanta, es que le encantan las peras, no sé por qué, pero le gusta muchísimo, así que nada, pera para Rocky, 3 peras para mí. Amigas, no os he grabado nada porque llevo toda la tarde estudiando, pero bueno, he hecho pan amasado, que esto mi abuela lo hacía muchísimo cuando éramos pequeñas. Lo único que mi abuela le clavaba el tenedor varias veces y quedaban diferentes visualmente, pero todavía no los he probado. Es lo que voy a cenar seguramente. Cristian se va a hacer su pizza integral, así que he hecho esto porque necesitaba. Ya sabéis que yo cuando estoy muy agobiada me da por cocinar y hoy me ha dado por hacer pan amasado. Y os acordáis que en un blog os dije que compramos esto en la tienda de mi barrio. Bueno, pues lo vamos a utilizar ahora. No sé cómo funcionará, tendré que leer las instrucciones. Que madre mía, hay que utilizar lupa. Así que nada, lo vamos a utilizar. Lo primero que estoy haciendo es lavarme la nariz con jabón, porque luego antes me he duchado y me he echado crema. Entonces pues para quitarme lo que tenga de crema y todo eso.
Y ahora me aplico la banda, que es como todas. Hay que mojarse la piel y ponértela encima y dejar que se seque y hacer chico y quitártela. Tengo la nariz mojada. Así. Como todas, la verdad que viene como todas. Y esto hay que pegárselo. Así. Así. Y ya está. Yo siempre lo que hago es... me la mojo un poco. Lo malo que se me cae el boquillo. Mi amor, yo ya me la he puesto, ¿eh? Es lo que estaba haciendo. Y parezco una guarra porque sí, parece que voy todo el día con la misma ropa. Es una cochina, pero es que es la que llevo utilizando para andar por casa. Y claro, pues es que para estar en casa estudiando, amigas, no me voy a cambiar. Voy con esto que es súper cómodo. El agua calentita, ¿no? Para que abra bien los poros. Sí. A tope. El agua calentita. Así que, nada, a esperar a que esto se seque. Bueno, me voy a quitar esto. Me da un poco de miedo porque aquí tenía un granito que ya se estaba secando, pero bueno, no duele mucho. Ostras. Sí que tira, y me ha dejado pegamento. No sé si me gusta. Ostras. Justo he visto hoy un vídeo de Verdelis quitándose una mascarilla negra. Vaya caca de la vaca, baby. Me ha quitado 3 puntos negros. Mucho mejor las del Mercadona, amigas. Muchísimo mejor. Ah, te lo digo yo. No han quitado nada. Y me ha dejado la piel con pegamento. Mira que estén ahí quitándoselo. Déjame ver la tira, ¿vale? Nada, no me ha quitado. Que me ha quitado, amigas, 3 puntos negros, literal. No los recomiendo. Y para dar comienzo al fin de semana, las patatas de Fritz Ravitch. Yo me tengo una Coca-Cola, Cristian una cervecita. Y ahí no estáis viendo, pero estamos viendo la serie. ¿Cómo se llama, Vivi, la serie? Doom Patrol. Doom Patrol, así que ese es nuestro pan de viernes. Ahí tengo mis apuntes descansando. Hasta mañana, nada. Y para cenar, amigas, Cristian se ha hecho su famosa pizza integral con salchichas. Y yo voy a tomar un poco de gulas y el pan que he hecho hoy con un poco de jamón y mantequilla. Así que esta es nuestra cena de viernes. ¡Que aprovechen! Buenos días de sábado, amigas. Que toca estudiar. Bueno, me he hecho un té. Que está jugando a la Play, por eso lo escucháis. Y mientras estudio, mirad lo que estoy haciendo. Como estoy repasando, estoy viendo Doble Tentación otra vez. Ya voy repasando, me he repasado ya los 4 primeros temas, me quedan los 5 y bueno, voy bien yo creo porque estoy ya repasando y tengo esta tarde, mañana por la mañana y mañana por la tarde y al lunes porque el examen lo tengo a las 12, así que tengo algo de tiempo, así que venga, a ver si me da tiempo a terminar esto que son 10 temas y ya lo dejo por hoy, bueno, hasta después de comer. Buenos días de sábado, amigas. Bueno, hoy os quiero comentar una cosa que no he contado en redes sociales durante toda esta semana. Y es que, a ver cómo... Es que no lo hemos contado un poco por miedo a... No sé, nos da un poco de repelús. El domingo pasado a Cristian y a mí nos notificaron que habíamos estado en contacto con una persona que había dado positivo y desde entonces hemos estado confinados. Por eso no grabé lunes, martes y miércoles, porque... Bueno, el miércoles sí grabé, por eso no grabé lunes y martes, porque era todo un poco... A ver qué pasaba, Cristian y yo nos encontrábamos bien, pero claro, llamamos... Ha sido todo muy lío, no me voy a meter en el tema de cómo es la gestión y nada de eso, porque no me parece bien, y encima la gente que trabaja en esto no tiene la culpa de que algunas cosas no se hagan bien, la verdad...
Y bueno, pues entonces ha pasado eso, por eso pedimos la compra online que visteis en este blog, que no hemos salido de casa, por eso hemos estado todos los blogs. Esta semana también ha sido un poco diferente, por eso mismo, porque no hemos podido salir de casa. Se nos termina el confinamiento el lunes, a mí me ha afectado al poder acudir a un examen que tengo el lunes mañana para vosotras, que es presencial. Yo lo voy a hacer a través del aula virtual, porque no puedo salir de casa hasta el martes. Nos han hecho las pruebas y hemos dado negativo, pero aun dando negativo te tienes que quedar en casa hasta cumplir los 10 días de cuarentena. Así que eso, amigas, por eso no os había comentado nada, porque nos daba un poco de cosilla, no sé. Pero bueno, al final lo tenéis que saber, porque es que se va a notar, porque no hemos salido de casa. Y también a mí anímicamente también me afectó, porque al final es una situación que te da bastante respeto. Así que eso, que lo sepáis, que hemos estado confinados 10 días, se nos termina mañana lunes incluido, ya podremos salir el martes. Y nos hicieron la prueba y hemos dado negativo, que por esa parte estamos muy contentos. No, si hoy es sábado. Ya no, pero este vídeo lo están viendo el domingo. Ah, pero mañana, el lunes es el último día que tenemos que estar confinados. Claro, por eso, podemos salir el martes. El martes ya, por eso yo al examen del viernes sí que voy a poder ir presencialmente, pero el examen del lunes no, y la verdad que el examen del lunes le tengo un poco de miedo, porque mis compañeros, es un examen que también se va a hacer a través del aula, mis compañeros lo van a hacer en el aula de informática de la universidad, y son 32 preguntas, y ellos tienen 40 minutos, y pueden retroceder las preguntas. Y a nosotros, a los que somos alumnos COVID que nos han llamado, tenemos 20 minutos para contestar esas 32 preguntas y no tenemos permiso para retroceder o volver hacia atrás. Yo estoy un poco nerviosa porque tengo menos de 40 segundos por pregunta y ya de por sí yo me pongo bastante histérica y no pienso bien las cosas, por lo que bueno, ya os contaré el lunes en el blog del domingo que viene. Pero bueno, que sepáis que eso, que esta semana ha sido un poco rara, también anímicamente nos ha afectado el no poder salir, más cuando estás con exámenes, agobios, no te puedes ir a dar un paseo para despejarte, y eso. Y hoy mi madre nos ha traído un cocido, que nos lo deja ahí en bueno, como cuando vino la compra, te lo dejan ahí en el felpudo y luego cuando se van tú lo abres. Luego hemos estado hablando por la ventana, eso sí, con el teléfono para no estar gritando. Y bueno, os voy a enseñar lo que nos ha traído de comer mi mamá, que la verdad que me encanta porque es una de mis comidas favoritas y estoy súper agradecida. Y luego también, pues por ejemplo, el pedido que nos mandaron de las patatas fritas, la verdad que nos hizo mucha ilusión porque yo hice la compra a través de internet y la verdad que no me gustó mucho la experiencia, porque luego nos hemos ido dando cuenta que se nos habían olvidado un par de cosas, pero bueno, es lo que hay. Y os voy a enseñar lo que me ha traído mi madre para comer. Nos ha traído cocidito y caldo, que está aquí en un envase de estos de cristal, que me ha dicho Rebeca, devuélveme los tuppers. Así que en cuanto la vea, pues le daré el tupper y cocido, de verdad, qué ganas tengo. Y ya es la una, así que vamos a empezar a calentarlo, porque yo la verdad que tengo un poco de hambre. Y también, si os acordáis, la semana pasada, el día que tuve el examen el viernes, os conté que habíamos dejado el coche en el taller. Bueno, pues ayer nos llamaron y fueron mis padres a por él, porque obviamente nosotros no podíamos salir. Pese a que hemos dado negativo, es que no, el protocolo es así. Por si acaso, imagínate que hemos dado negativo, que por cierto me hicieron la prueba de la nariz. Y a ver, es un poco... No lo grabé, por supuesto, porque no me creía conveniente tener que grabar eso, pero... Lo imaginaba muchísimo peor, porque sí que había oído que a la gente le dolía, o era era como una sensación muy desagradable, pero yo ni lloré ni nada. Sí que notas que te llega hasta aquí el palillo, pero bueno, que eso, nos dieron la prueba negativo y que más. Ah, bueno, pues eso, que porque al principio pensábamos que si nos hacían la prueba y dábamos negativo íbamos a poder salir, pero cuando llamamos a los rastreadores y también hemos tenido cita telefónica con los médicos, nos dijeron que no se puede salir hasta que cumplas los 10 días, por si acaso el último día de repente te encuentras mal, pues tendrás que dar notificación tanto a los rastreadores como al médico de familia y a la seguridad social. Así que eso, y fueron ayer mis padres a por él, en principio está todo bien, y ya pues la semana que viene iremos a buscarlo, que lo han dejado ahí más cerca de casa de mis padres. Así que nada, amigas, que voy a preparar la comida, que tengo hambre, y si me preguntáis que por qué no lo había dicho antes, realmente es que tampoco le hemos encontrado una razón, es que no nos salía. Y aquí tenemos la sopita, que le hemos puesto fideos, y esto de verdad, amigas, bueno, me imagino que muchas conoceréis el cocido, pero es que es lo mejor del mundo. Para un fin de semana, lo mejor.
Amigas, qué mal. Voy a despedir el vlog ya porque me voy a poner a estudiar y mañana por la mañana quiero subir este vídeo a las 12 y estudiar para el examen que tengo mañana lunes. Para vosotras, digo. Así que nada, que gracias por todo. Esta semana va a ser la última ya que voy a estar estudiando, ¿vale? Gracias por la paciencia y por el apoyo, por darme ánimos, por estar ahí pese a que estos vlogs están siendo un poco más aburridos y no os estoy pudiendo subir nada a Instagram, pero que sepáis que desde que estoy estudiando me he hecho una lista de notas en el móvil con un montón de ideas que se me han ido ocurriendo, así que en cuanto termine exámenes, a ver si el mismo viernes a lo mejor no puedo, pero sábado y domingo seguramente algo tendréis en Instagram, el domingo como siempre el vlog, ¿vale? Pero bueno, que gracias por todo. Os lo digo muy en serio, por estar ahí y por todo. Y nos vemos todos los días en mi Instagram, si queréis, y el domingo aquí, ¿vale? Que no se os olvide ponerle actitud a la vida y mucha suerte a las que tengáis exámenes como yo. Os mando un besito súper fuerte, ¿vale? Adiós, amigas, os quiero.